Estimados estudiantes, reciban todos un cordial saludo. Hoy vamos a trabajar dos temas muy interesantes. Vamos a trabajar textos en columna y vamos a trabajar relleno rápido. ¿Qué es el texto en columnas? Como podemos observar acá en este ejemplo, nosotros tenemos una sola columna que es la columna B. En esta columna B tenemos un texto y este texto tiene algunos separadores. Aquí tenemos cifras, tenemos números y lo que queremos es buscar un patrón que nos permita separar cada uno de estos elementos en una columna diferente. Acá podemos observar de que tenemos un patrón que es el signo pesos. Podemos utilizar el signo pesos para que cada vez que encuentre el signo pesos corte o divida y ese texto no lo vaya colocando en una columna de manera independiente. Esto nos los encontramos con textos descargados de internet, de un sitio web, de un PDF cuando los copiamos a Excel y muchas veces nos quedan así, en una sola columna, pero lo necesitamos separados. ¿Cómo haríamos el proceso? Lo primero que hacemos es seleccionar todo este texto que está en una sola columna. Lo seleccionamos hasta abajo, hasta el último dato. Vamos a entrar, en este caso, al menú o a la opción o a la pestaña que dice Datos. En Datos le vamos a dar Texto en columnas y Texto en columnas nos va a decir varias cosas. Primero, si queremos delimitarlos, ¿cierto? Entonces dice aquí caracteres como comas, tabulaciones, que separen los campos. Ya sabemos que si hay un carácter que nos puede separar los campos y viene a ser el signo pesos. Le damos siguiente. Luego nos dice acá, si lo queremos con tabulación, para este caso le vamos a decir otro y en otro le vamos a dar el carácter, que es el signo pesos con el que nosotros queremos que nos haga la separación. Observen lo interesante, al colocar el signo pesos, automáticamente nos separa estas columnas y no las divide de acuerdo a lo que habíamos seleccionado acá. Le damos siguiente. Luego nos dice que si queremos utilizar esto como la columna principal o a partir de la cual arranca y le damos finalizar. Vamos a cerrar un poquitico más esta columna y entonces observemos lo interesante. Cada uno de los datos que teníamos de manera, digamos que consolidada en una sola columna, terminaron siendo datos de manera independiente. Están en columnas totalmente separadas. Una herramienta muy interesante de Microsoft Excel que nos permite hacer este tipo de separaciones. Muy bien, estimados estudiantes, vamos a trabajar otro tema también dentro de la pestaña Dato que se llama relleno rápido. Es extremadamente útil y nos va a facilitar enormemente poder de alguna forma separar datos o tenerlos en columnas de manera independiente. Voy a colocarle un poco más de zoom a esto para que lo podamos observar. Tenemos entonces una columna, un campo que se llama nombre completo, otro se llama nombre y otro se llama apellido. En este campo tenemos nombres de personas, cada una tiene un apellido, ¿cierto? Aquí ya los tenemos de manera separada. Voy a darle un espacio en blanco a este para que nos quede tal cual como se encuentran los otros, con la misma secuencia. Y lo que vamos a hacer es que pretendemos separar aquí el nombre y aquí el apellido. Pues uno tendría que hacer eso de forma manual, copiar un dato acá, borrarle el apellido, luego copiar acá otra vez y borrar el nombre para que queden de manera independientes. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es darle una pista al Excel. Darle una pista es indicarle o darle de alguna forma una señal para que él sepa a partir de esa señal o de esa pista qué debería de hacer. En este caso, voy a escribir acá el nombre de Gabriel, lo cual le estoy dando una pista. Le estoy diciendo que me está interesando el nombre de las personas que están aquí, solamente separados en esta columna. Cuando ubicamos esto y le damos acá relleno rápido, automáticamente Excel por defecto sabe que al colocar Gabriel acá, busca en esta columna y dice, ah, Gabriel, entonces venga, yo le voy a separar cada uno de los nombres de manera independiente. Por acá vamos entonces también a colocar el apellido, en este caso escribamos Ruiz, damos enter y también aplicamos lo mismo, le decimos relleno rápido y automáticamente ¿qué hizo él? Identificó un patrón, un comando que le permitió a él de manera eficiente comenzar a separar cada uno de los apellidos. Extremadamente útil cuando tenemos información que queremos separar o queremos de alguna forma dividir. Transformación, innovación.